Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo han estado ustedes? Yo, vea, bien, gracias a Dios. Amigos, aquí estoy haciendo el almuercito como siempre. Ustedes saben que yo les he mostrado. Por ahí vieron que estaba fritando un pollo, ¿no? Ahí está, ¿ya? Resulta, amigos, que hoy voy a almorzar con todo lo prohibido. Lo que yo no tengo que comer. ¿Ya? Ahí el problema son mis hijos. Mis dos hijos. Vean. Pollito frito. Eso yo no lo debo de hacer, ¿cierto? Pero yo les digo a mis hijos que si ven este video, que me disculpen. Porque yo no les estoy obedeciendo ya, pero eso no es de siempre. Sin que hoy el cuerpo me pidió comer así, ¿ya? Mi cuerpo me lo pidió, ¿yo qué puedo hacer? Si yo me lo como así con ganas, que a mí no me va a hacer daño, no me hace mal, ¿ya? Entonces, que mis hijos cuando vean este video, que no se vayan a enojar conmigo por lo que estoy haciendo, ¿ya? Porque yo soy una persona que a mí el doctor me prohibió las frituras, todo eso, ¿ya? Y el doctor me prohibió las frituras, pero vean, hoy me provocó comer así, y ahí sí ya, eso yo no lo hago de siempre. Las cosas más ricas son así, son las que llevan esto. De hecho, yo ya el azúcar ya la dejé. Llevo como 15 días que yo no consumo azúcar. Y entonces, igual el cuerpo le pide a uno. Pero a mí no me pide siempre, ¿no? Hay que tener fuerza de voluntad. Pero hoy sí no la tengo. Vean. Eso es una ricura y almuerzo que estoy haciendo hoy. Yo he estado comiendo sano, pero pues hoy no, pero sí voy a hacer ensaladita, hoy voy a hacer ensalada también. Vean, amigos, aquí tengo cebolla de la larga picadita, tengo ajos y tengo pimentón para ponerle al pollo, pero yo ahora hago una salsita y se la pongo al pollito ahí, que está bien que yo lo frité y todo, ¿no? Pero, pues tampoco, hay que tratar de que quede lo más sano, frito, pero ¿qué? Y también tengo este tomate ralladito, vean. Para ahora hacer la salsa, para ponérsela al pollo por encima, para que no quede tan seco. Entonces, amigos, yo digo que el aceite es así recién, no es aceite que yo he estado fritando, porque yo aquí nunca frito. Es muy rara vez, como hoy. Una vez de en cuando, como hoy llegó el día, ¿ya? De hacer esto. Inclusive, hoy voy a comer todo, porque hasta arroz voy a comer. Con pataconcitos, y eso va a quedar muy rico el almuerzo. Me lo voy a disfrutar. ¿Ya? Entonces, pues, me voy a disfrutar mi almuerzo. Uno se muere y nada se lleva. Pero pues no lo voy a comer de costumbre, porque pues, eso no es la idea, ¿no? Pero bueno. Ahí, mis queridos amigos, voy a fritar esos platanitos, voy a poner a hacer el arroz. Después de que los frite, los aplasto así, vuelvo y los frito. Aquí vamos a estar colocando el arrocito. ¿Ya? Una coquita pequeña. Una coquita pequeña.
Vean, amigos, les cuento. Les voy a mostrar. Esto se ve muy bueno. Yo les cuento. Otra cosa es que yo les diga. Otra es que ustedes lo prueben. Vean. Mis amigos. Vean. Este pollo, pues, que ustedes vieron que yo lo puse a fritar, ¿ya? Y vieron que también les mostré que tenía allí un picadillo de cebolla, tomate, ajos, pues, pimentón, para hacer el guiso y poner este pollo. Aquí ya está. Eso les voy a mostrar. Bueno, miren, que como todo no es tan malo, bueno, estos son los plátanos fritos, pero bueno. Y aquí tengo... Vean, una ensalada a la chilena, así se llama la ensalada, que es de tomate y de cebolla. Y entonces le colocan un poquito de aceite de oliva. Y le voy a estar, no voy a exprimir todo el limón porque es mucho. No lo voy a colocar, esa no lleva tanto limón. Vean, unas dos goticas de limón. Vean, tampoco no es todo tan malo hoy aquí con el almuerzo. Todo tan dañino tampoco es. Porque la vamos a estar acompañando con ensaladita. ¿Ya? Bien. El arroz ya está. Bien. Aquí ya está lista la ensalada. Tengo esto. El pollito que se ve súper, súper. Y el arroz. Bueno, ahora yo les voy a mostrar. Vean, amigos, este pollo se ve espectacular. Vean, miren el arroz, que es un poquito nomás. Y el arroz tiene verduritas, también tiene maicitos. Y tampoco no es que sea todo tan dañino. Vean, por ahí anda una mosca. Y este es el platanito, vean, que me estuvo como dorando un poquito. No hay que comer, pues, tan exagerado. Y para que ustedes vean, vean, aquí tengo, después del almuerzo, tengo esta albahaca. Mira, para que no vayan a decir que yo estoy haciendo cosas que no tengo que estoy comiendo muy, muy mal. O sea que no estoy comiendo tan sana. ¿Ya? Ay, se cayó el limón. Pero hasta perra, vea, la perra lo cogió el limón. Vamos a ver si es capaz de comérselo. Ella está, pero en todo, amigos. Vea, se me cayó. Ahí mismo le brincó al limón. Dijo que yo le doy comida. Vean, amigos. Para que me vaya haciendo el tecito de hierbabuena y limón. Yo no tomo jugo ni nada de esas cosas. Entonces lo dejo aquí, que se repose. Y en una media hora de haber almorzado, con esto así lo único que me voy a comer... Y eso que quiero rebajar, bajar de peso, pero bueno, a mí me provocó hoy. Entonces me tomo esta agüita, rica. ¿Ya? Le voy a poner esto aquí para que no me la pisen estas moscas cochinas que andan por ahí. Vean, amigos, buen provecho. Si ustedes van a comer alguito, ¿oyeron? Ahí seguimos hablando. Por acá, pero rumbo a
aquí a Cali. Vean, amigos, y muy contenta porque vean, y aquí a don Eduardo, el que siempre ha estado transportando, ya otra vez volvió a coger otra vez, o yo. Y aquí ya no lleva. ¿Es cierto, don Eduardo? Sí, señor, aquí estamos firmes. Ah, ¿firmes? Ah, bueno. Vea, don Eduardo, ¿entonces qué? Entonces usted va a traer pescadito de... De Buenaventura. Ah, ya. Pescado fresco recién sacado del mar. Ya. Vamos a ver si conseguimos pelada, pargo y toyo tinto. El toyo tinto es un pescado que la carne es como rojita, como lo pareció al atún. Sí, a ese, qué rico. Porque el otro es el toyo blanco, que la carne es blanca, pero el toyo blanco cuando uno lo pone a cocinar se deshace muy fácil. Ah, ya. Por eso es mejor el tinto. Ya. Pero yo quiero que usted me haga el favor y me traiga pelada. Pelada es un pescado de mar, solo trae el esqueleto frito, uno lo sazona y lo pone a freír. Después lo puede abrir en corte mariposa, le saca el esqueleto y lo asa a la plancha. Uy, ese está mejor. De sabor espectacular. Apenas para ir reuniendo para la Semana Santa. Claro, es que ese es el objetivo, porque en Semana Santa el pescado sube de precio. Ajá. Entonces en Buenaventura la ventaja es que uno lo compra en el puente del Piñal. Yeah. Directamente al pescador de la lancha. Ah, bueno, no, sí, ya que usted está viajando por allá, queda más fácil. Sí, señor. Para que usted haga el favor. El sábado miramos qué trae el barco y de eso traemos. Ah, bueno, eso está bien. No se olvide. ¿Qué por encima del puente? La Universidad Autónoma. Ya. Qué hermosura de... Vea cómo han ampliado Cali, vea, el sur de Cali. Todos estos son apartamentos, unidades nuevas. La 14 que ya está estipulada. Vea. Mire, aquí a donde era la 14, aquí en el sur. Ya es el éxito. Vean, para mis amigos que tengo, que son de Colombia, que me comentan, vean, que les gusta que les muestre parte de Colombia. Vean. Vean, mis queridos que están por allá en otros países, por lo menos los de España. Tengo una amiga que también la sigo, que hace unos videos muy buenos, que se llama Aniuska. Vea, Aniuska, vea, mire. Jardín Plaza, vea. A mi sobrina también, que está por allá. Ella ya sabe. Está en otro país. Que hacen años no vienen acá a Colombia. Entonces aquí les estoy mostrando. Vean. Vean, ahí están vendiendo la galleta cuca, vean, en su puestico. Vean. Eso que con avena y todo, ¿no? Parece que ahí tiene avena también. Vean, ahí en esas cositas, ahí tienen más cosas para vender, vean. Aquí en estos semáforos, vean, la gente se rebusca, rebuscan el dinerito. Vean. Ya vamos llegando para donde íbamos. Vean. Ay, le iba. Ah, bueno, vean. Han puesto cámaras acá. Uy. Vea, eso ya vamos llegando. Ya vamos llegando. No canto porque hago llover. ¿Cierto, don Eduardo? Vea. Otra. Hola, amigo. Buenas tardes. Vea, yo por acá, que vine por acá a un consultorio, al médico.
pero estoy esperando, pero nada, nada que atienden. Es que necesito sacar una cita médica porque les cuento que yo en estos días me he estado sintiendo como mal. ¿Ya? Entonces, así como con la presión muy alta. Entonces, a ver si me mandan exámenes. Hola, amigo, vean. Vean, estoy toda... Vean, amigo, yo me voy ya. Porque hice otras vueltas acá, pero iba a sacar la cita, pero no pude. Porque le digo que la señorita de ahí como que estaba ocupada. Y yo ya llevaba ratos ahí, nunca salió. Hoy es 27, lunes 27, pero entonces ya voy a venir, si Dios lo permite, ya el 30, que tengo que venir a reclamar unos medicamentos. O sea que el 30, si Dios quiere, vengo para ver si, porque a mí el doctor me dijo que para sacar una cita con ellos allí. Y como nadie salió, le toqué la puerta. Entonces, ya, el 30, si Dios quiere, vengo a ver si tengo mejor suerte para hacerme los exámenes, para mirar a ver cómo estoy del colesterol. Porque con semejante este que frité, vea, ¿vio? Yo no puedo cometer esos errores. Yo después de que me comí ese pollo frito, al otro día me pasó factura. Me puse como bastante... como con mal, vea, me dio dolor en el pecho y en el brazo izquierdo, amigos. O sea que yo no puedo hacer esa gracia. Yo hubiera podido hacer el pollo en la olla freidora de aire, que es más sano, claro, y después pues le hubiera hecho todo lo que le hice. Pero bueno, todo eso queda uno de experiencia para no volverlo a hacer. Así es. ¿Vieron el susto que pasé? Y que todavía estoy un poquito con el malestar. Pero bueno, a lo mejor no fue por eso, pero quién sabe. Ahí estamos hablando, mis queridos amigos. Hola, buenas noches, queridos amigos. Vea, aquí ya llegué. Que vieron que estaba por allá en Cali. Que les mostré que estaba por allá tratando de que me dieran una cita médica, pero bueno, no lo conseguí. Pero bueno, entonces aquí voy a hacer la comida ya, les voy a mostrar lo que voy a hacer también. Vean, amigos, voy a poner a hacer un caldillo de pescado. Pongámosle un poquito de aceite de oliva. Prendemos la estufa. Vean. Amigos, aquí tengo ya picada, vean, ya tengo cebolla larga. Bueno, ustedes no ven aquí, voy a mostrarles más de cerca. Correr más esto hacia acá. Vean, aquí tengo cebolla larga y ajos. Tengo pimentón. Tomate que también lo estuve picando a la juliana, eso, y cebolla cabezona, vean, harta cebolla cabezona debe llevar. Entonces, a mostrarles, vean, amigos, vamos a estarles colocando las cebollitas y el ajo. Y de una vez también está la juliana, la que coloqué, la que la piqué al estilo juliana. ¿Oyeron, mis queridos? Voy a estarle colocando el pimentón. Y de una vez le voy a colocar el tomate que también está sin semilla y sin piel. Entonces lo voy a estar colocando acá. ¿Ya?
que sea, para sofreírla. Y mientras se sofríe, voy a ir pelando las papas. Ahora les muestro. Vean, queridos amigos, ya están las papas aquí, son así de grandecitas, en trozos grandes. La voy a estar agregando aquí. Eso. Las papas. Vean. Agua. Eso, un poquito de agua. Eso, agreguémosle siempre esta. Le vamos a estar aumentando aquí el juego. Le vamos a estar colocando sal. Con esta medida. Vean. Saltos de sal. El color. Un poquito de color. Este es pimentón, paprika, pues, pimentón dulce. Pero este es lo mismo, ¿no? Otro, un brajito de más que saqué. Y la vamos a dejar, amigos, hasta que las papas estén blanditas. Las vamos a estar tapando, las tapas. Ah, no, la tapa la tengo aquí. No, esta no, las tapas. Aquí tengo la tapa, hasta que se cocine, que esté blandita. Ahora yo les voy a seguir mostrando, ¿ya? Mientras tanto, voy a poner a el pescado, lo voy a ir organizando. Vean, queridos amigos, aquí ya tengo el pescado, ya en trocitos, para colocarle al caldillo. Ya se están cocinando las papas. Les digo que esta es tilapia, filetes de tilapia. Con este ustedes lo pueden hacer con el pescado que ustedes gusten. Si ustedes gustan, también le colocan pimienta molida. Yo en esta ocasión no le voy a colocar pimienta molida. Vean, aquí tengo el cilantro picado. Voy a estarlo pasando aquí en esta vasijita. Para cuando esté, entonces ahí le agrego al gusto. Eso. Vean, amigos, ya está aquí en su... hirviendo ya. Nomás es que lo voy a dejar un poquito para agregarle al pescado. Vean, amigos, aquí estuvo el caldillo de pescado. Vamos a estarle colocando estas hierbitas. Delicioso se ve. El caldillo de pescado. Bueno, mis queridos amigos, este caldito, como se dice, es un levantamuertos. Buen provechito si ustedes van a comer alguito. Este video se los estaré subiendo el día martes 28 de marzo. Espero que les haya gustado y les haya sido útil. Muchas gracias a las nuevas personas que van llegando. Muchas gracias. Estoy muy contenta por las personas que van llegando, por los que han estado ya. Gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por sus comentarios, queridos amigos. Bueno, se les quiere mucho. Hasta un próximo video. Se les quiere.